Hola amigos pescadores, un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes a través de la pantalla de América Sport. Acá estamos recorriendo los canales embragado, ya que es la única posibilidad que tenemos de pescar en los canales. No se puede entrar a la laguna todavía, así que bueno, seguimos recorriendo lugares y vamos a ver si podemos sacar algún pejerrey, alguna carpita, para pasar un lindo momento. Estamos en el canal Cafiero, yendo para Mechita. Bueno, la carnada, la masa que usamos, tiene bastante cuerpo y uso estos anzuelos que vienen con un resortito incluido que le da un poquito de agarre. Entonces, lo presionamos contra ese anzuelito que tiene el resorte y ya queda bastante agarrado. Si no, le pongo el hilo de goma, que el hilito de goma le da otra retención más. Vamos a ver. Vamos a probar con las carpas y por supuesto con los pejerreyes. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, un dientudito, primer pique, tiene un paternoste con camarón y en el último me agarró un dientudito. Los de abajo de todos son candidatos a los bagres, al dientudo o a la carpa. Así que bueno, vamos a ver cómo seguimos. Vamos a hacer filete para el pejerrey. A ver qué tengo acá. Agarraron los dientudos. Bueno, estoy tirando con un paternoste, entonces los dientudos me tienen que tirar con cabecera arriba, si no me van a volver los dientudos. Bueno, quedó dientudito y vamos a seguir. Ahí los amigos que están pescando sacaron algunos pejerreyes, los con pejerreyes, así que ahora después un ratito vamos a ir a filmarlos un poquito, vamos a filmarlos un poquito ellos ahí y vamos a ver cómo sigue. Nada, masa, porque se desapareció la masa. Bueno, y como escucharán el ruido, ahí hay un circuito de motos y vienen los chicos a practicar el motocross. Son varios chicos que vienen. A ver, ahí Coco está con uno. A ver, Coco, ahí sacó uno Coco, a ver. Ya que estamos filmando, lo vamos a seguir con Coco. A ver, Coco. Bueno. Se puede sacar todo grande, chico. A ver. Bueno, acá hay unos amigos pescando. Coco, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí, para la fritanga. Para la fritanga. Por lo menos. Bueno, ¿cuánto sacaste? 5 o 6. ¿5 o 6? Sí. Ah, buenísimo. Acá están, a ver. Tenía la sombra. Ah, buenísimo. Coco. ¿Y el Ale? ¿Cómo anda Ale? El Ale agarró 2, Ale. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno. Por lo menos. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Vos recién llegás? Sí. ¿Sí? ¿César? ¿No sacaste nada? Ah, bueno, bien, bien. Sí, ¿cómo que no? Tenés que venir siempre al lado de donde está Coco, tenés que ir. Sí, Coco sabe dónde está. Yo estoy meta dientudo, che. Sí. Ya van a venir. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Los chicos se sacaron unos cuantos pejerreyes, así que bueno. Vamos a tener un poquito más de fe. Lo que no tengo plateado, hoy no fui a buscar plateada. Bueno, una lástima. Bueno, otro dientudito. Están abajo. La pelea de biguá. Mira cuántos biguá. Ah, tiene un pejerrey en la boca. Bueno, mientras yo estoy filmando este dientudito, allá los biguá se están peleando por un pejerrey. Ya lo tragó. Uno de los biguá tiene un pejerrey en la boca y los otros lo corren para sacárselo. 6 biguá tenemos acá adelante. Sonamos.
lleno de biguá. Quiere decir que anda el pejerrey, ¿eh? Una cantidad de biguá. Ahí hay 6, 7, 8, 9. Una cantidad. Bueno, esperemos que anden atrás del pejerrey. Que esté por acá el pejerrey. Ahí me están pegando unos tirones. A la linita, a la cañita que tengo con masa de carpa. No sé si serán bagrecitos comiendo, pero ya le pegaron dos o tres golpes. Pasa que tengo la masa atada con la T con el hilo de goma, entonces no la, si le pegan unos tirones por ahí no la sacan. Estaba lo más bien la masa. Así que bueno, vamos a seguir. Y voy a armar una pejerricera, porque el patamoste me están volviendo loco los dientudos. ¡Ah! Oh, mirá. Y te estaba filmando, ¿viste? De lejos. Sentí el ruido, che. ¡Ah! Mirá. Coco tiene el pica pica, che. A ver, oh, mirá qué doblete metiste. ¿Eh? Dos doblete. Mirá qué doblete. Ponételo cerca tuyo así. ¡Ah! ¡Qué doblete, Coco! Bueno. Pero mirá qué pejerrey, mirá. Espectacular. Muy bien, che. ¿Plateada le pusiste? Son plateadas, sí. Ah. Mojarrita. Plateada. Pero chica. Bueno, mirá. Allá tiene otro, ¿cómo era aquí? ¿Cómo era el nombre tuyo que me olvidé? Javier. Mirá qué grande, ¿viste qué? Mirá qué pejerrey. ¿Eh? Tengo que levantar la caña y coco. ¿Sí? Mirá qué pejerrey hermoso. ¿Vos sabés que, viste que recién venían todos los biguá? La cantidad de biguá que había, digo, yo puedo hacer que estén atrás del pejerrey. Y sí, por algo venían los biguá, ¿viste? ¿Eh? ¿Estaban todos los biguá ahí recién? Fíjate. Vino el pejerrey. Barra chica, agarra. Bueno, vamos a hacer un filecito para pescar con filé, porque no tengo. No fui a buscar plateada. Un tonto, me olvidé. Traje camarón y masa para carpa. Y también voy pica con plateada. Ay, bueno. Hacemos un corte de la cola. Así. Chito acá. Saca todas las espinitas que tenga adelante, le pasa el cuchillito. Este cuchillo no está muy, muy afilado que digamos, pero bueno, algo es algo. Damos la basurita al canal, que lo coman los otros. Y es todo chiquitito, ¿eh? Entonces ahí tenemos los filecitos. Ahora voy a hacer otro. Chiquitito para acá el canal está bien. Y después del otro lado lo mismo. Yo sí. Así. Te queda este pedacito de dientudito para cortarlo. Ahí. Ahí. Vamos a hacer un poquito más grande. Esto al agua, algún pescadito lo va a comer. Ahí están los biguá comiendo. Alguien lo va a comer, dije yo. Están los biguá acá abajo comiendo. Bueno, vamos a ver. ¿Está otro coco? Ah, no, coco es fatal, ¿eh? Me voy a poner a filmar al lado tuyo, coco, y listo. ¿Para qué voy a venir para acá yo? A ver, mostrámelo. Ah, muy lindo, che. Buen pescado entró. Mucho viento ahí ahora, capaz que eso es mejor. Muy bien, muy bien. Y yo tiré a la carpa, vamos a ver si tengo suerte, hoy no hay carpa. Carpita chiquita. Bueno, una linda carpita chiquita. Vamos a agarrar el copo que lo traje hoy.
no veo bien por el reflejo, pero creo que ahí estamos bastante bien, ¿eh? Vamos a ir a buscarla ahí abajo. A ver. Bueno, una carpa. Mientras yo estoy con las carpas, allá está el Ale. A ver, Ale. A ver, Ale. Vamos, Ale, vamos. Bla, bla. A ver, ¿quién lo cargaba al Ale, che? ¿Quién era el que lo cargaba al Ale? Bueno. Bueno, ahí está el Ale. Con un lindo pejerrey sacó. Bueno, yo saqué una linda carpita. Mirá cómo está agarrada la trompita. La masa me está dando buen resultado, ¿eh? Ahí está, el anzuelito con el resortito que sostiene la masa bastante bien. Pero bueno, entretenido. Y ahora me voy a dedicar un poquito más al pejerrey porque no le di bolilla, esperando el pique de carpa. Bueno, vamos a devolverlo acá. Acá abajo lo vamos a devolver. Todo Pesca, de Pablo Picardi, tu casa amiga, donde vive la naturaleza, donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor, todas las marcas nacionales e importados, anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos, accesorios para camping, asesoramiento técnico, armado y colocación de pasahilos con resina epoxi, un trabajo único y artesanal, exclusivo embragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano, teléfono 2342-1550-9743, Bragado, en Facebook, Pablo Picardi. Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM. Al servicio de la gente. Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Saez Visión, de Jorge Lorenzo Saez. Especialista en baja visión, Óptica Saez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Saez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Saez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable.
Remo, Casa de Pesca y Camping, posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado en cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas. Casa Remo, Casa de Pesca y Camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, Pesca y Camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado. En el anzuelo con el resorte y todo, y con el hilo de goma le damos unas cuantas vueltas y esto hace que la masa dure muchísimo más. Ahí está, quedó bien apretadita con el hilo. A ver la otra, vamos a ponerle la otra un poquitito. El hilito de goma es muy bueno, lo agarras ahí. Pudiera unas dos vueltitas y le haces dos vueltitas y le haces el nudito para que lo agarre, y ahí un par de vueltas. Ahí está. Lo cortas así y ya te queda la masa bien unida con el anzuelito, con el resorte y el hilito de goma. Bueno, vamos por otra carpa más grande. Bueno, otro, vale. Muy bien, che. Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, así que Ale cumplió 14, Coco. ¿Ayer fue? No, el 26 de agosto. Ah, el 26. Ah, ya está por los 15 entonces. Bueno, se creció el Ale. Se creció, mamita querida. Bueno, señal que nos vamos poniendo viejos, César. Va creciendo, pero no aprende a pescar. Sí, que lo veo que el que pesca es él, che. Esa línea es mía ahora que la veo de acá. Mirá cómo se ve de este lado, con el sol de atrás. Bueno, acá está mi pajarrillera ahora. Pero tenemos el viento de enfrente, medio cruzado. Y se viene para la orillita. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Me la paso corriendo porque los chicos ya están con las líneas bien en la mano, bien acomodaditos. Y trajeron plateada. Yo me olvidé de buscar plateada. Pero bueno, no importa. Bueno, Coco, otro, a ver. Ah, qué lindo, chico. A ver, déjalo colgando. Oh, mira qué bonito. ¿Todo plateada? Todo plateadita. Pero vos te das cuenta cómo cambia esto. Yo el otro día vine y ni uno tomaban con plateada, todo camarón. No, hoy dije, bueno, hoy me llevo camarón. No, todo plateadita, chiquita. Bueno. Plateada chica. Y no fui a buscar plateada, qué bar. Bueno, fui a filmarlo a Coco allá, que tenía pejerreyes, y me agarraron la cama. Está la cañita de carpa a los cabezazos. A ver. ¿Agarraste uno, Javier? ¿Eh? A ver, Javier, ahí viene otro. Bueno, a ver. Ah, dientudito, bueno. Para filé. A ver. Ahí está. Si la carpa está agarrada, queda por supuesto ahí. A ver. Me distraje. Quiero decir que hay carpa. Estaba suelto, ¿viste? Bueno, ya estamos con otra carpa, ¿eh? Vi los cabezazos que le pegó y estaba el hilo totalmente suelto. Así que... Vamos a ver acá abajo cuando llegue. Acá la podemos ver acá abajo. Vamos a ver qué es. Bagre. Y los bagres también agarran la masa. Bagrecito. Bueno, ya empecé con la variada, ¿eh?
Estoy con la variada full, muchachos. Carpa, entudo, bagre. Y los pejerreyes lo agarran los muchachos. ¿Para qué voy a sacar yo? ¿Eh? Variada full estamos. Bueno, se va el bagrecito al agua. Tiene cuidado con la chuza. Ahí está. Me agarró la carnada de la masa de carpa. Más fácil, si no hay veces que estoy en lugares que no se puede bajar y lamentablemente lo tenemos que tirar de arriba y es medio feo, pero bueno. Ahí está, mirá. Ah, hermosa, che. Uy, qué carpita. Mirá cómo saca. Un carpone, hermosa carpa. Ahí está, mira. Sentí. Ahí está. Ajá. Espectacular la carpa, ¿eh? Mira qué carpita. De la trompita, mira dónde tiene el anzuelo. En la trompita, ¿eh? De casualidad se agarró. Está en la trompita, el anzuelo. Vamos a sacar. Bárbaro, bárbaro. Espectacular la carpa que sacamos. Falta el pejerrey nomás, recién tuve un pique mientras estaba ahí abajo. Javier vino a buscarlo, pero no se había ido el pescadito. Bueno, ahora le voy a dar un poquito más de cuidado a la pejerreyera. Bueno, amigos pescadores, así terminamos una linda jornada de pesca acá en el canal Cafiero. Hermoso atardecer, tuvimos una pesca bastante linda, sacamos pejerreyes, mis amigos que ya se fueron sacaron unos cuantos pejerreyes, yo me puse a pescar carpa y entonces me distraigo un poquito con eso, pero saqué unas lindas carpas y unos cuantos pejerreyes, así que bueno, pasamos una linda tarde en el canal Cafiero, ya yendo para Mechita. Seguimos con la cuarentena, así que por favor, tenemos que cuidarnos, cada uno en su lugar, usar los barbijos, tapándose bien la boca, la nariz. Acá estamos solos, entonces no hay ningún problema. Igual lo tengo puesto por si viene alguien, para estar preparado. Bueno, entonces espero les haya gustado el programa y los espero la próxima semana por la pantalla de América Sport.